continuación hará uso de la palabra el diputado Alfonso Urresti. Muchas gracias, presidente. Quiero señalar que este es un buen proyecto de ley. Creo que se ha discutido bastante y felicitar a los autores y a quienes han impulsado el proyecto, porque sin duda estamos actualizando y estamos elevando el estándar de conducta que debe tener cualquier ciudadano que conduce un vehículo y el estándar de conducta que debe tener cualquier ciudadano que toma la opción de beber alcohol y conducir un vehículo, lo cual evidentemente genera desastrosas consecuencias en vida de muchas personas que han fallecido, que han sido atropelladas. No voy a hacer la discusión de fondo porque ya se han argumentado en extenso, pero sí voy a solicitar la votación en separado del artículo 197 bis, en dos aspectos que creo que influyen sustancialmente en la discusión. En uno de los incisos de este artículo se ha establecido que Carabineros de Chile procederá a retirar el vehículo de circulación para ser puesto a disposición del tribunal. Aquí claramente hay una contradicción desde el punto de vista de que quien comete la infracción es el conductor y sobre él tienen que pesar estas medidas y no el vehículo. Aquí simplemente lo que tiene que hacer es llamarse a alguien que retire el vehículo y no recargar los corrales municipales o la gestión de Carabineros llenándose de una gran cantidad de vehículos, o muchas veces quien conduce el vehículo es solo un conductor temporal y no por eso se va a castigar al propietario del vehículo que no tiene ninguna responsabilidad desde el punto de vista penal. Esta es una norma que claramente vulnera principios básicos del derecho y que sería simplemente estar endosándole una carga de retención del vehículo a quien es su propietario. En otro orden de cosas, creo que es importante en este mismo artículo la medida cautelar de embargo de oficio del vehículo. Muchas veces, efectivamente, lo que ocurre es que el propietario, el responsable civil, en definitiva, del vehículo, una vez producido el evento, una vez producido el accidente, una vez producida la situación que toma conocimiento la autoridad, procede al día siguiente o en los días subsiguientes a enajenar ese vehículo. Y con eso se sustrae la responsabilidad civil que se puede hacer sobre ese vehículo. Y esta norma de embargo inmediato que se decreta al registro civil, Servicio de Registro Civil e Identificación, con la facultad obviamente de oponerse por parte del propietario dentro de 5 días, creo que va en el camino correcto, va en el camino de asegurar efectivamente a las víctimas la responsabilidad penal, por un lado, pero también la responsabilidad desde el punto de vista civil en materia indemnizatoria. Pero estando absolutamente de acuerdo con este proyecto, por su intermedio, presidente, al señor ministro, que lo vamos a respaldar y que no me cabe duda que es un gran avance en una norma esperada durante largo tiempo, hay dos aspectos que creo que son fundamentales y que tienen que ser abordados por el ministerio. Vamos a tener una norma de un mayor estándar que va a sancionar claramente y que esperamos disminuya, desincentive el manejo en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol. Pero si esto no va acompañado de una fuerte campaña educativa, de una fuerte campaña promocional, de una fuerte campaña en que se haga conciencia, como señalaban aquí algunos parlamentarios, educación cívica, spot, duros, claros y precisos de lo que significa el cambio de vida, lo que puede significar un accidente bajo la influencia del alcohol, tanto para el conductor, su familia o para terceros, no vamos a cambiar efectivamente ni vamos a apuntar al fondo del asunto. Más recursos para CONACYT, una política clara y frontal de educación, de denuncia, de cambio de conducta. Yo creo que eso es imprescindible. Y en otro orden de cosas, señor ministro, por su intermedio también, presidente, es importante que avancemos en estandarizar el otorgamiento de licencia. En este país no es posible que un determinado municipio la licencia se otorga en un par de días, prácticamente en horas, simplemente con exámenes casi inexistentes. Y tenemos otros municipios que hacen bien, su departamento de tránsito hace bien el trabajo y son rigurosos, está la cantidad de horas del médico, están los exámenes prácticos. Hoy día existe una clara asimetría entre la licencia otorgada por una persona y otorgada por otra en otra comuna.
Y al final ese ciudadano es un conductor que va a estar igualmente circulando en las calles. Entonces, si nosotros no tenemos una mayor ataque al origen, quien obtiene una licencia y tiene la educación, la formación, pero también la rigurosidad de lo que significa manejar, no solo bajo la influencia del alcohol, sino lo que significa la responsabilidad de estar detrás de un vehículo, principalmente hoy día con el enorme parque automotriz que tenemos, no vamos a cambiar ni vamos a disminuir drásticamente. El conducir, el ser titular de una licencia, tiene que ser producto de una serie de exámenes técnicos, prácticos, pero también un sentido de responsabilidad y no simplemente saber hacer andar un vehículo y largarse a la vida. Hoy día tenemos autopistas, hoy día tenemos una gran cantidad de autos de segunda y tercera mano que están en los sectores rurales que ocasionan una gran cantidad de accidentes. Por eso, señor presidente, pedir la votación separada del artículo 197 bis por las razones que he señalado y poder tener el compromiso de que vamos a avanzar como Parlamento, pero principalmente desde el Ejecutivo, en fortalecimiento de fondos y campañas de la CONACET y principalmente poder reforzar en materia de licencia de conducir. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado Durrestia. A continuación, ofrezco